Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a contar el capítulo número 5 de Koizuru Asteroid. Que acabo de ver el capítulo. ¡Oh, Dios mío! Estaba pervertida. ¡No! ¡No, por favor! ¡No digáis si más está! ¡La pervertida! ¡No! Bueno, en fin. Sí, verdad. Me he olvidado. Todo agua. A ver, no sé, no tiene nada que ver, solo es para que lo escuchéis y nada más. Si eso. Pues no ha salido, pues saldrá más tarde. Pues nada, pues vale, pues me mato. Vale, pues nada. Entonces nada, en fin. El capítulo 4 fue básicamente la sensei organiza un campamento al club de geoastronomía. Y básicamente se van al pueblo o a la ciudad donde viven sus abuelos de la sensei. Y ahí van a hacer como una expedición a varios lados, como una excursión, pero en varios lados. Vale, primero van a la zona de geología, de piedras. Al siguiente día van a la zona de astronomía. Y al siguiente día van a la zona de mapas por Ino-chan. Wow. En fin. Está bastante bien. Han encontrado fósil. ¿Cómo se llamaba? Mira, ha encontrado un fósil. Que se lo dijo Sakura y al final, pues sí, era un fósil. Genial. Maravilloso, estupendo. Y nada, estuvo bastante bien el capítulo. Fue muy kawaii, ¿ves? Con todos los capítulos que hay de este anime. En fin. Capítulo 5 se llama Cada vacaciones de verano. Bueno, ahora lo veremos cómo se llama, en verdad. Mira llegó al mar con una propuesta de Ao, Ino y Tin. Susu y Aoi compiten por el mejor amigo de Mira. Ah, Susu, la pervertida. Por la mejor amiga de Mira. Yo apuesto por Ao para que se van las tijeras y Susu se lo goce. El resultado. Otro día, Mira y Sakura salen a un espectáculo de minerales. Sakura estaba muy emocionada ante varias piedras. Y es verdad, porque en el capítulo 4 está en plan de piedras, como una niña pequeña, ¿sabes? Pero se quejó de que no podía estudiar para el examen. Le preocupaba no tener metas concretas para el futuro, y lo dijo. Después de las vacaciones de verano, los preparativos para el festival escolar han comenzado. Vale, aquí vemos a Ino-chan, Ino-senpai en Mitsugi, a Mira y a Ao. Me imagino que Susu está gozando. Aquí veo que está dándole a un desafío. Sakura y Mira están de nuevo en la zona de geología. Sakura se quema. Sakura es mi tundere. En fin, Sakura está hablando. Me imagino que está hablando con alguien y en un restaurante tomando algo. Mauro Senpai, pues aquí está proponiendo las ideas para el festival cultural, ya que como acabo de leer, después de verano mira el festival cultural, vamos a hacer que el club de geoastrología gane, sea del besto, en fin, el mejor club de la historia, me encanta, es que te enseñan muchas cosas, o sea, te están diciendo la información sobre las piedras, sobre la geología, sobre la astronomía, las estrellas, lo de la luna, en este caso, que fue el capítulo anterior que habló de los asteroides, de los cráteres de la luna, cómo es, qué pasa, porque en luna llena se ve menos cráteres. Está bastante bien, la verdad, me gusta cómo lo explican y todo, lo dejan en plan muy, muy bien. La verdad, aquí está, el verano cada uno, capítulo número 5. ¿Quién lo dirá? Creo que lo dice Mira. En fin, me está gustando. O sea, es que es muy, muy guay. En fin.
Así que después de todo esto aquí lo dejo. No ha salido el avance en Kadokawa. Bueno, el avance. ¿De qué hablarán esta semana en Kadokawa? Sobre este anime. No lo han sacado, así que me fastidia un poco. Han sacado un cuarto, que no lo he visto aún. No tengo que ver, ya no sé, para ponerlo al día. Pero lo han sacado. Tú también me tengo que poner al día. No sé con un shokayo. Chat tomate. Lo quiero, ¿eh? Yo lo estoy diciendo. Cuando acabo ayer todo, lo quiero. Quería ver el final y me encantó. Un quitado. ¿Y si viene el canal oficial de Kira Kira? ¿Y mierda? Asteroid. Aquí está. Me si ansiado, pues seguramente no. Tiene que venir el canal oficial, o al menos algo relacionado en Twitter. Sobre ese avance de Kawaii. Que me recuerda, como ya he dicho varias veces, como le dije la semana pasada a Watate. ¿Sabéis? Bloqueado en tu país. No, bien. ¿O la acaban de sacar o qué va a pasar? Mi pierna me hace daño. A ver, es la semana pasada. Cago en la. Lo que estamos en el de ahora es el 5. Cago en. Mira, en Twitter vamos a verlo. Me he hecho ilusión. A ver, el manga. Ay, qué bien, es como el anime, está igual de dibujado, igual. Qué guay. ¡Hostia, pilotes! No, cállense, cállense, mierda. Se me ha quedado. ¡Hostia, pilotes! Voy a seguirlo, es el canal oficial de la dibujante. En fin. Oh. Mira, Chan en coleguitas. ¡Ay, qué mona! Ok. Ya están sacando los productos. ¡Qué bien! ¡Kureshi! Vale, Ao y Suzu. ¡Ao, Chan! Recordad. Vale, en ya lo hemos visto antes. Pues no hay nada más. Pues, no hay nada más aún. Vaya por Dios. Uy, esta imagen es tuyo. Like, retuitear y guardar. Así que pues nada más. Ahora aquí lo dejo. No pasa con su canal. Entonces, vaya por Dios, qué desgracia. Así que ahora sí que me despido. Hasta la próxima.